Cacharo, estaba ya haciéndole el share de esta plática en mi página de Facebook de Carlos Álvarez Radio TV. ¿Qué tal, mi gente? Hace tiempo no nos veíamos, por lo menos en vivo, un placer saludarte. Mi nombre es Carlos Álvarez, para el que no me conoce, y bueno, lo que hacemos en este espacio de más o menos de una hora, que le llamamos Al día con Carlos, es platicar con gente que tiene una historia importante que contar. Me encanta esto, me encanta platicar con gente que, aunque en algún momento de su vida, ha estado pasando por problemas, pues llega el momento en que toma una decisión. Y de ahí conoce el camino para llegar hacia el éxito. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué fue tan determinante? ¿Quiénes fueron las personas que le ayudaron? ¿Qué fue lo que le hizo que tomara las decisiones que tomara para llegar al éxito? Todo eso es bueno saberlo porque es algo que quizás podemos también nosotros aplicar en, nuestra, en nuestro diario vivir. Eh, especialmente para aquellas personas que quizás nos están pasando bien en este momento, hay que escuchar, ¿eh? porque posiblemente esta plática que yo vaya a tener, entonces es una plática que te va a ayudar a ti. Y invitado en el día de hoy, es decirte que no son muchas veces que uno tiene el privilegio de estar al lado de un millonario. Bueno, yo tengo ese privilegio en el día de hoy y es un millonario, ni siquiera está de esos viejitos que se hacen millonario ya cuando eh, tiene la cabeza llena de canas y nada por el estilo. No, es alguien que. Me va a matar porque voy a decir su edad. Tiene 34 años de edad solamente. Y qué bueno saber cómo este joven, pues, llega a tener éxito y también una preciosa familia. Además, ¿cómo lo hizo? Bueno, para eso lo tenemos aquí. Así que le damos la más cordial bienvenida a Mario Arrizón. Muchas gracias, Carlos. Un placer estar aquí contigo este, este día. Y uh, de verdad es un honor. Lo que dijiste ahorita de ser millonario, nomás era un sueño. Yo me acuerdo desde chiquito, dije, un día voy a ser millonario, pero no sabía cómo. Uh -huh. Y la razón que quería ser millonario es porque uh, crecimos muy humildemente. Mis, mi mamá me tuvo a los 15 años de edad uh -huh. uh, y pues luchó, luchó uh, mucho con mi papá. También estaba bien jovencito. ¿Eres el mayor de, de tus hermanos? Sí. Okay. Mi, mis padres, desafortunadamente estaban bien jóvenes cuando yo nací, so lo que pasó es... Se separaron a una edad muy joven. Yo tenía cinco años de edad y mi hermanito Johnny uh, eran recién nacido. Uh -huh. Y los dos se casaron otra vez y empezaron a competir: ¿quién puede tener más hijos? Ay, Dios. Entre, <laughs> entre, entre, entre todos cuántos hermanos tienes. Yo soy el mayor de nueve. ¿De nueve? De nueve. De este sí es mexicano. <laughs> yeah. ¿Quién tienes más, más hijos, tu papá o tu mamá? Uh, oh. Mi mamá. Tu mamá, sí, el lado ganó entonces. Sí ganó. Ganó la competencia. Sí ganó, ganó. El lado de mi papá son puros hombres. Y dijo, sí. mijo, ¿cuándo me vas a dar la niña? Dije, no te preocupes. Y yo tuve un, un niño uh -huh. y luego otro niño, son dos niños. Y mi hermano, yo te voy a dar la niña. También tuvo un niño, mi uh, hermano. Pero todavía so, hay tiempo. Todavía hay tiempo. ¿Eh? ¿Todavía sí, todavía hay tiempo porque tus hijos tienen 7 y 5 años, me dijiste. Sí, siete y 5. O cinco. sea que ya es como que es hora de empezar la producción nuevamente, Mario. Ya ahí está yeah, Franny, ¿ok? <laughs> okay. <is> franny, <laughs> sí, ¿no? Franny Harrison, increíble. <laughs> Sí, Y déjeme decirle, esto no sucede tampoco mucho tiempo, eh, muy, a seguido, muy, muy, muy a seguido, pero tengo a alguien que se viste mejor que yo en el, en el día de hoy. ¿Eh? Lo que pasa es que ya después de la Serie Mundial, acabo de cubrir sí. la Serie Mundial para Fox Sports, ¿sabes? traje, 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 traje todo el día, ya no caminando con traje, mojándome de champán, bueno, no en traje, ahí sí me puse un poncho, pero eh, por eso tomé... Hoy unas vacacioncitas del traje, pero tú representas muy bien los dos con ese traje magnífico, hermano. Eso es custom made. I got, I got your back, Carlos. Me eh, dijeron que quiero que vestirme bien porque Carlos se viste bien. So, ¿En no te serio? Preocupes. Sí. Y exageraste en el día de hoy. Y te miraron en la televisión, felicidades, que hiciste si coverage en World Series, ¿verdad? Gracias, gracias. Increíble. Mario. No, ese, sí, 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 es increíble porque fue una, una serie mundial increíble. No sé si lo vieron, amigos, pero fue una wow. serie mundial eh, histórica porque nunca había sucedido lo que sucedió en esta serie mundial, Mario. Y es que cada equipo visitante ganó en la casa del otro. O sea, ninguno wow. ganó en su casa. ¡Wow! Houston, que tuvo el mejor récord en su casa en toda la serie, en toda la temporada regular, con 61 victorias. No pudo alcanzar una victoria en casa. Sí. Eran cuatro juegos en Houston, tres juegos en Washington. Entonces los primeros dos fueron en Houston, los ganó los, los Nationals. Wow. Tres juegos en casa de Nationals los ganó Houston. Wow. Llegaron a Houston y esos dos partidos los ganó Washington. En el último estaban perdiendo en la séptima entrada 2 a 0. Y después vinieron de atrás eh, y les ganaron. Mira esa parte, era increíble, pensé que iban a perder y ¡pum! Exacto. Increíble, cómo puede cambiar todo así de rápido. Sí, 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 con un Straxover, por ejemplo, en la Lomita, efectivo, un hombre que no perdió en esta, en esta postemporada cuando estaba eh, abriendo para su equipo los Nacionales, y los Nacionales también, eh, con una mezcla de veteranos y jóvenes. Zimmerman, que había estado por mucho tiempo, bueno, de, fue el primer elegido por, por los Nacionales wow. cuando llegaron a Washington. Hace bastantes años atrás y tenían un Juan Soto que, empezando la postemporada, tenía 20 años. Este pasado viernes, hace una semana, cumplió 21 años y fue uno de los eh, grandes peloteros que hicieron historia también eh, con su bate. La verdad que es sensacional. Increíble. Sensacional. Así que felicidades a los fanáticos de los eh, Nationals de Washington. Pero ahí está, ahí está. Fue esa es mi historia de hace una semana y media atrás, cuando empezamos a prohibir la serie mundial a través de Fox Deportes y muchas gracias por la sintonía y gracias por los mensajes eh, se les agradece muchísimo pero vamos a hablar de ti porque eso es lo que queremos hacer dentro de esta hora Mario que creo que quizás no va a quedar corta esta hora porque Mario es una persona déjame contarle que a él le gusta también además de tener éxito a él le gusta compartir sí. su historia de éxito y eso es muy bueno, Mario, porque muchas personas dicen: Yo me guardo esto para mí porque no quiero que muchas personas tengan el éxito, porque después entonces me hacen competencia, pero tú no. Tú no. en cada momento lo haces con una energía increíble. Hay que ver a este hombre cuando está en un escenario contando la historia de su vida, la historia de cómo él empezó. Eh, algo que me llama la atención es que tú me, también comentas cuando tú, hey, tú estabas, tenía eh, una tiendita, me parece, sí. en un swap meet. Sí que ganabas mil dólares al mes. Sí. Eh, y mira, ahora pues sobrepasan los dos millones de dólares. Mis padres son increíbles desde pequeño, aunque ellos trabajaron tan duro para darme una mejor vida, Carlos, siempre y para todos mis hermanos. Mis padres, eso nunca de flojera. No, trabajadores, tienen su trabajo y su propio negocio. Sí. Pero desafortunadamente... Todavía ¿Qué, la, la, ¿Qué tipo de negocio tenían tus padres? Al principio empezó, mi, mi mamá era, desde chiquita quería hacer un, una tiendita, era su, su pasión, mm -hmm. se so, convenció a mi papá de empezar en vender en el Swami. Mi papá al principio una vergüenza para cómo vamos a vender en el Swami, ¿verdad? Si no ven los vecinos. Sí, a, es <laughs> lo que, eh, pero mi mamá lo convenció, no sí. vamos a hacerlo. Y ok, por el amor de una mujer, ¿verdad? Y, y lo, lo convenció de empezar a vender joyitas. Sí. Compraban en Los Ángeles eh, a Mayoreo mm -hmm. y empezaron a, con un beliz pequeñito sí. y con tiempo tenían la joyería más grande uh, del swami era increíble desafortunadamente hay en ventas una, unos meses están buenos unos meses están malos claro. pasó cosas desafortunadamente no estaban no, no, no funcionó y no están juntos pero uh, afortunadamente me tocó unos padrastros increíbles ni, ni, no me gusta esa palabra porque mi madraza marta arrizón nunca me trató así mi padrastro que es, odio esa palabra Joe, sí. uh, tell nunca me trató de esa manera. Me imagino que veía muchas novelas porque las novelas que la madrastra. O oh, sea, sí. los términos así y, y negativos. Un, sí, pero nunca me tocó padres increíbles. No soy el hombre que soy ahorita si no eran por mis padres. Perfecto. No bien. solamente tengo padres de sangre que son increíbles, uh -huh. pero las personas que se casaron con ellos, yo no soy el hombre que soy. Y siempre me trataron con tanto amor, aunque yo era bien travieso, Carlos, malísimo. A lo mejor ustedes tienen hijos que no son buenos para la escuela. ¿Y saben lo que pasa? Digo, oh, mi hijo no va a ser nadie. Sí. No digan eso a su hijo. Porque yo pensaba eso, porque no era bueno para la escuela, no agarraba grados buenos. Carlos, yo, yo llegaba a mi casa y le decían, ir a más, una D. Y en vez de enojarse, gracias a Dios, mijo, pasaste. Porque era horrible para eso, pero. Así era, brother. Car Con una D y ella decía, ay, Dios, gracias que no fue una F. Sí. Y de verdad, estaba atrasado hasta dos años en la escuela. Malísimo para la escuela. Y todos mis maestros, hasta mis tíos y todos, si no eres bueno en la escuela. Uh -huh. Te va a ir mal en un trabajo, vas a trabajar por cualquier persona. Sí, porque vas... Todo se mide por la escuela y cómo tú te desempeñas en la escuela. Y, y, y hay dos diferentes maneras. No estoy uh -huh. diciendo que la escuela no es buena. La escuela es bien importante para mis sí. hijos. Yo estoy arriba de ellos también Exacto. en eso. Pero... ¿Alguien salió como tú? ¿Alguno eh, de ellos salió sí, como tú? Sí, sí. No lo voy a decir porque va a mirar esto. Pero uno sí es exactamente ver, como yo. un niño que se llama Mario? Sí. Ahí está. Mario the Third Bro, I'm sorry. Porque su it, papá se llama Mario. También, that's ¿no? right. Y, y ese es... I'm sorry, Marco. El, <laughs> Uf, lo sé yo. No fue tu papá, Mario. Fui yo. I love you, Mario. Cúlpame okay. a mí, Mario. No lo culpe a él. Pero mira... Unas veces de verdad yo pensaba eso y siempre me dijeron, Mario, qué ejemplo eres para tus hermanitos. Qué ejemplo, cómo te vistes, cómo hablas, tus grados. Y tenía tanta presión que había un momento cuando mis padres se separaron. Yo tenía tanto dolor, Carlos, tenía tanto dolor porque mi papá para mí es mi héroe, era lo máximo y todavía es. Okay. Y yo me acuerdo llorando, diciendo, Dios, ¿por qué me odias tanto? Y llorando, llorando. Like, y, yo, estamos hablando de un niño de cinco años. Y, creciendo, y creciendo más y más porque no miraba a mi, a mi papá mucho. Yo siempre yo quería mirar a mi papá cada día. Sí, claro. Y si lo, no lo miraba por una semana o un mes, se sentía como años para mí. Uh -huh. uh, una vez está ocupado, está joven, está trabajando, luchando para darles mejor vida, pero a mí me dolía mucho. Pensaba que mi papá se fue por mi culpa. Sí. Y yo lloraba a Dios como: Dios, ¿por qué me odias tanto? Uh -huh. ¿Me quitaste es mi padre? Uh -huh. Somos tan pobres. Los decían, me acuerdo que me decían burla en la escuela. Uh -huh. Una vez por mis zapatos, mi ropa. Sí, la, los niños eran malos. Bueno, sí, lamentablemente es así. Eh. Eso es lo que eh, algunos uh -huh. exponen en una escuela. Sí. De, 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 primero lloraba porque mi papá no estaba. Segundo por estar pobre. Uh -huh. Y luego estoy chaparro. Dije, no, Dios, ¿qué pues? <laughs> Tiene algo contra mí. <laughs> Pero gracias a Dios que pasé por todo eso. Sí. Porque me hizo humilde. Nunca, nunca. Me olvido de dónde vengo yo. Uh -huh. ¿Cómo, qué, se, ¿Qué se siente que te miren menos porque no tienes dinero? Sí. Yo me siento, yo, yo, yo me acuerdo que mis, mis amigos supuestamente me decían burla. ¿Y tu papá? Oh, así, porque ellos tenían sus padres. Bien feo. Uh -huh. Y yo me acuerdo como nomás, yo, hasta a veces lloraba y me, nomás me iba uh -huh. y me decían burla de eso, pero gracias a Dios por todo eso, porque ahora me hizo lo hombre que soy hoy. Y no nomás por esas cosas, por tener buenos padres. Buenos mentors, que gente que siempre están ahí para mí. Cuando yo no, yo no creía yo mismo, ellos crean por mí. Entonces, tú dices que tú eras, no, no, no te desempeñabas muy bien en la escuela. Uh -huh. Entonces, cuando llegas a Teenager, eh, termina la escuela, ¿qué hiciste cuando terminaste high school? ¿Qué? Una pregunta. Yo era tan travieso. Si miras mis, mis knuckles aquí están rompidos. No, Et lo que me llama la atención no son los knuckles, <laughs> sino es el anillo. O sea, me tienes ciego aquí, compadre. Oh, la compañía que trabajo es, es increíble. Y, de y después Kost vamos a darle la historia. Pero dime otra vez los knuckles. Los que? knuckles, yo era bien pelonero. Uh -huh. yo, yo estaba cansado de eso. Pero desde chiquito aprendí a uh, cómo vender. Digo, ok, si quiero que sea mi dinero, mi mamá me llevaba aquí a comprar cosas en mayoría de Los Ángeles y lo vendían en mi escuela, diferentes cosas y me regañaban por eso. Y también si alguien me quería robar o algo, pues yo era bien pelonero también. Uh -huh. O que me sean burla, yo era pelonero. eso sí. me corrieron de cuatro middle schools aquí en el Valle de San Fernando. Wow. Entonces, so, por fuerza uh -huh. y por destino, me fui a vivir con mi papá, Mario Arrizón. Okay. senior. Sí, aunque no lo, quiere, no, no lo querías tuviste que irte a vivir con tu papá y, y y adentro adentro siempre quería estar cerca de mi papá otra vez no, bueno. so, uh, pero mi, yo también mi mamá es wow si ¿sí me entiendes so, estaba luchando allí y luego se no se llevaban bien antes ahora increíble Aún a veces hacen parís ya y dice, hey, se les olvidó invitar a su hijo qué puedes verdad son increíbles con su también. pareja son increíbles mis qué padres bien. son y, wow pero me me acuerdo que, que mi papá nunca me dijo, oh, I'm ashamed of you. ¿Cómo se dice eso como? Eh, que no estoy orgulloso de ti. Nunca me he dicho que, eso. Estoy avergonzado. Nunca esto. me dijo eso. Por unas veces me sentía de esa manera como me, me, me hablaba o porque cómo me vestía. Uh -huh. Hasta le dije, mira lo que no puedo mirar en la calle, lo tengo aquí en mi casa y wow. Me dolía mi corazón. Uh -huh. so, yo quería hacer algo. Yo quería que mi papá tenga orgullo un día uh -huh. de su hijo. Okay. Y mi papá sabía que yo estaba yendo a la universidad nomás para impresionarlo, como, I can impress him. Sí, uh -huh. Digo, oh, mi hijo, pero también agarré una Spanish class, Carlos, una Spanish class, porque mm -hmm. todo se llenó rápido. Y agarré una clase de en español, de, de español. Y dije, bueno, así que ahora voy a agarrar una A, va a estar fácil. Yeah. No, Carlos, es <laughs> español. Como perfecto. Tú está, estás como mi hijo. Cuando ¿eh? <laughs> se dio cuenta que no era fácil en la clase de español, Uf. eso parece que lo traumó, compadre. Para, para mi hijo, hablar español ahora y le cuesta. Más fácil habla japonés. Está en Japón ahora estudiando. Más fácil habla japonés que español. ¡Wow! Y, y Carlos, yo me, yo me acuerdo, digan vosotros, nosotros, dije, no, los mexicanos no dicen eso. <laughs> y yo me acuerdo, uh, le, le enseñé a mi, dije, ¿cómo te sale en la escuela? Bien, bien, a ver tus grados. No, 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 a ver tus grados, carajo. Y le enseñé, y dije, ay, mi hijo, ¿cómo es posible que estás fallando? El es, lenguaje español, tú hablas español, carajo, ¿cómo, cómo puede ser eso? Dije, dar, ese es un español correcto, no como el que hablamos <laughs> en tú, ¿verdad? Y mi papá estaba perdiendo la esperanza, y dije, no, ¿qué va a hacer con mi hijo? ¿Qué va a pasar con él? Y una vez, una señora vino a su casa, le ayudó a salirse de deudas, le, le enseñó cómo ahorrar dinero en sus seguranzas de vida y de carro. Le enseñó cómo invertir para su futuro, cosas que uno de verdad no pensamos en eso. Uh -huh. Pero mi papá estaba tan agradecido y la señora nomás hablaba español, tenía su carro nuevo, bien vestida, y le dijo: Disculpa, ¿cuánto cuesta para una escuela para que lo que, lo que haces tú, uh, porque me gustaría que mi hijo haga lo mismo que tú haces? Uh -huh. Y le dijo: No, al contrario, nosotros invertimos en la escuela y todo. Y, y, y nomás quieres que hacer su background check. Digo, ¿cuánto es? Y mi papá firmó el cheque uh -huh. y, y digo, ok, lo que es. Digo, oh, no, no, tu hijo cree que en firmar. Y mi papá, yo siempre jugamos la lotería. Siempre. Mm -hmm. Siempre jugamos la lotería. Y yo estaba con mis amigos disfrutando y todo eso. Y al tiempo que, que salieron los números de la lotería, mi papá me llamaba, llamaba. Dijo, oh, ok, si es importante. Me llamaba, Garé 10 missed calls, Carlos. 10 de. de ¡Dar, disculpa, no mire que era tanto! ¡Mi hijo, no te la vas a creer! ¡Ven, ahorita va a cambiar tu vida y cuelga el teléfono! ¿Tú crees que había ganado la lotería? <laughs> ¡Sí, yo pensé que gané la lotería! Y yo fui con mis amigos, yo, yo, yo llegué a la casa y dije, ¡Dar, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos? Y dije, ¿qué ganamos? Te agarré un trabajo, carajo. ¿verdad? Y, eh, eh, ¿qué trabajo? Imagínate, yo pensé que ganó una lotería un trabajo. De, oh, estaba bien deprimido. Un hombre que estaba con sus amigos, sabiendo, sabiendo qué hacer, haciendo qué, creyendo que se iba a ganar, la, que se ganó la lotería su papá, y lo que te puso fue a trabajar con padres. Sí, y me dijo, ven a no, junta, te voy a decir, qué se trata? Tú nomás firma ahí, carajo. Dije, oh, ok, y firmé porque los... Los padres hispanos son violentos. No importa quién está contigo, qué mayor. Oh, te, sí. Si te crees, ahorita te dejaron la oreja en frente de tus amigos. No, no, mejor no. ¿Verdad? Eso firmé. Ni sabía lo que estaba firmando. Sí. Y fui a una junta y cambió todo. Miré el impacto. Dijeron, no sé si has estado en un, un lugar que alguien está hablando y toda la gente casi se desaparece y como si están hablando a ti. Dijeron cosas, aquí no importa tus grados, no importa tu pasado te vamos a dar una oportunidad. Si tú quieres hacer algo grande, quieres hacer parte de un de un equipo campeonato, te damos unos anillos. Cuando ganas 100 mil al año, otro cuando ganas un millón, otro más grande cuando ganas dos millones este. Es el de los dos millones. ¿Qué yo y en ese momento? 19 años de edad. Uh -huh. Y se me estaba saliendo la, la, la baba. Oh my God, la. Están hablando de mí. Uh -huh. Y dijo el Señor también: No importa si estás alto, chaparro. Dije: De verdad, están hablando de <laughs> mí. Me, me estén hablando. Y directamente. toda mi vida, Carlos, yo quería ser parte de deportes. Pero los fines de semana yo le ayudaba a mis padres con sus negocios. Uh -huh. Entre la semana trabajábamos en el Swami también y so, yo no podía hacer deportes porque siempre estaba ayudando a mis padres mm. so, yo no podía hacer ese, ese lujo de tener un deporte yo so, tenía una hambre de ser un campeón sí. tenía una hambre pero no lo podía hacer mm. esta era mi oportunidad y no jugué con esto era fácil no Carlos sufrí y sufrí mucho porque esto es que se trata de finanzas lo que yo hago yo no tenía nada de barba y eso fue eh, entonces para qué año fue eso eso. En 2005. En 2005, que pasaste también ese 2008 fue fatídico, me imagino para ti. Mira, es increíble en mi tipo de negocio uh -huh. que hago seguranzas de vida, seguranzas de carro, inversiones, préstamos. Los lados de los préstamos sí bajó, uh -huh. pero todo lo demás subió. En ese momento que Porque, todo el mundo estaba, sea lo que sea, uh -huh. en esa economía gente necesita seguranza de vida, seguranza de carro, de casa. Uh -huh. so, eso no para, okay. eso no para. A contrarlas a las inversiones. ¿Sabes lo que pasó? Mucha gente los dejaron, des descansaron de su trabajo. Sí. O necesitaban mover ese dinero. Y necesitaban movimiento, te necesitaban llamar para que. En economías malas, sí. mi ingreso subió Me mucho. Subió. Es la primer, el primer año que gané 100 mil dólares al año. En el 2008. 2008, es 2009. 2008, ahí fue que cuando vino eh, la depresión, ¿eso se llamó? Eh, financiera. Financiera de los bancos, de, sí, 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 de, de sí, las sí. hipotecas, de real estate, todo eso. En los es cuando los automóviles bajó. el gobierno tuvo que hacer lo que le llaman el sí. bailout. Y también a Wall Street también le tuvieron que hacer. No a Wall Street, pero lo que, los prestamistas, los bancos grandes prestamistas. Sí, a eso también. Le tuvieron que hacer bailout porque si no, la economía iba a caer. Y, y se ve bien feo, pero en esos tiempos um, es por qué tengo el negocio que tengo. Porque la gente que les iba bien, uh -huh. perdieron un negocio o perdieron ese trabajo y estaban buscando por algo mejor. Y lo que era para destruirlos a ellos, Carlos, uh -huh. les dio la mejor oportunidad. Uh -huh. Aquí yo tengo agentes, Carlos, de verdad que no son mis agentes, no son mis business associates, no, 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 son mi familia. Uh -huh. Nunca he tenido amigos. Mi familia, como tengo ahorita. Yo tengo lo que tengo. Mi esposa tiene lo que tiene. Primera, primer cosa, por la gracias la, la, la gracia, que Dios los bendició mucho. Mm -hmm. la, gracia grace, de Dios. la gracia de Dios. Mm -hmm. Primero. Número dos, por nuestra gente. Yo no soy nada, nada sin mi gente. Mm -hmm. Y es por eso que yo trabajo todavía. Yo y mi esposa trabajamos más duro que cualquier persona en nuestro, en nuestro equipo. ¿Por qué? Porque ellos los llevaron, los ponieron en esta posición. Mm. Y que era un pecado de llegar a mi posición. Y ok, bye, bye guys. Ustedes, figure it out. No, no, no. Dios me puso en este mundo para impactar, para cambiar, para ayudar a gente que sí se puede. Y ese primer impacto vino con tu papá cuando tomó esa decisión que te hizo firmar para que... Te educarás con esta compañía y esa compañía, la misma compañía, ¿Sí? pues mira dónde te ha llevado. Pero también ya son varias las veces que tú me has mencionado a tu esposa. Oh, que sí. obviamente por la manera en que tú hablas de ella es un factor muy determinante en tu vida también. Sin sí, mi esposa no tengo... Su nombre otra vez, ¿cuál es? Fr uh, Franny Arizona. Franny. Franny, increíble mujer. De verdad, Dios me bendició con una mujer increíble. Yo no podía tener el negocio ni la, fe la felicidad que tengo en mi vida sin ella. Y no era fácil. ¿Cómo la conociste? Ah, en el eh, primero en la escuela. ¿Mm? Yo llegaba a la escuela y ella me daba su tarea y ¿Mm? me ayudaba. Y yo no, no teníamos oh, esa relación. Ay, papá, ¿y fue que te enamoró esa y, mujer. Y, no, al contrario. Eso es lo que me, me daba cartas de sus amigas. Digo, hey, mi amiga te quiere. Ahí está esta carta. Oh, esta, y siempre me... me me conectaba con sus amigas. Hasta cuando yo hice graduate de la high school, ya estaba en la compañía. Sí. Miré una foto de una amiga. Dije, wow, ¿es, es Franny? Y dice, oh, y su cumpleaños mañana, cumple 18. Y dije, oh, pues déjame de darle una llamada, ¿me permites su número? Sí. Y es cuando le llamé. Dije, hey, te voy a llevar a, a comer por tu cumpleaños. Y de ahí, los hicimos buenos amigos. Y paramos de hablar, porque cuando era tiempo de agarrar mi licencia de seguridad de vida, mm. yo me enfoqué. Carlos, yo miré esto, yo le recé ese día que fui a esa junta. Le dije, Dios, si esto es cierto, no va a jugar con esto. Yo te voy a dar todo lo que yo tenga, todo Dios. Pero por favor, por favor, que esto sea cierto. Porque me dijeron que podía ganar 100 mil dólares al año. Y eso para mí, Carlos, en ese tiempo era un dineral. Yo ganaba mil dólares al mes. Sí. 100 mil dólares al año. Uh -huh. Carlos, y me mintieron. ¿Quién iba a pensar que un día iba a estar ganando 100 mil dólares al mes o 200 mil dólares al mes? ¿Quién iba a pensar eso? Increíble. Pero mira, en ese tiempo yo me acuerdo regresándole a Dios. <coughs> le dije, Dios. No, <coughs> yo regresé a Dios. No. Le dije, Dios, si eso es cierto, ya no va no a ser vago. Voy a, de, voy a parar de ser grosero y voy a parar de juntarme con gente como Carlos, ¿verdad? No, no, no. no te creas, pero. Gracias a Dios que no me viste en tu camino en este momento, porque no hubieras, hecho, no hubieras, no, no hubieras eh, eh, sido el Mario que eres ahora. Eh, otra agüita, por favor, estoy hablando aquí a, a mi productora ejecutiva, se llama Yane Rodríguez, y Yane va a ser abuelita muy pronto, ¿eh? En cualquier momento, Yane va a ser una abuelita. Va a ser una glama porque está bien joven y bien bonita, se so va a hacer una glama, Abuelita no es, all right? I got your back, Jenny. La realidad es que va a ser abuela. La pueden llamar como quiera, pero el término es abuelita. Pero se ve muy bien, obviamente. Va a ser una abuela muy linda y muy joven, pero no deja de ser abuelita. Es un término que ella se inventó de glama Y tú le sigues la corriente. Porque es tan buena persona. Viendo para atrás a la historia, Ajá. como conocí a mi esposa, um, cuando empecé la compañía, hasta paré de hablar con ella. Cualquier mucha, no hablé con ninguna muchacha. Cualquier persona que me vaya a distraer, paré de la conexión Cero con distracción. Ellos. Y paramos de hablar. ¿Y qué crees? Mm. Otra persona de mi negocio la trajo a la oficina y fue mi número uno rap. Tan buena para el negocio que hasta me pasó en mi negocio. Tu, tu, tu esposa. Llegó a mi nivel. Dije, si no le puedes ganar, pues... A ella. Yeah, exactamente. Hey, Franny, si pues eres muy buena, yo soy bueno, vamos a hacer una pareja. Mm -hmm. ¿Qué te parece? So, agarró una motion para que esté conmigo. Sí. Y de ahí cambió nuestra vida. Tenemos dos hijos increíbles, Max Arizona y Mario Arizona III. Mm -hmm. Que wow. Hemos viajado, Carlos, en los últimos dos años a 20 diferentes países, todavía impactando familias cuando llegamos aquí tra a trabajar. Pero cuando disfrutamos, es increíble la vida que tenemos. Entonces, específicamente, ¿qué es lo que tú haces? ¿A qué tú te, te dedicas? Yo me enfoco, número una cosa, yo le ayudo a la gente cómo puede empezar su propio negocio en finanzas. Um, aunque no tenga nada de experiencia, yo no tenía nada de experiencia, trabajaba en el Swami, quería saber de, de finanzas. Y, y hablando de eso, yo, yo, los, yo voy a decir la historia, cuando empecé tenía 19 años de edad, no tenía nada de experiencia, no tenía nada de barba. Y yo me acuerdo llorando porque la gente me recomendaban porque hacía buen trabajo. Y, hey, hey, ¿quieres que sentarte con mi agente? Increíble. Claro, mándamelo. Yo iba a, la, a casa, le tocaba la puerta. Abrían y, digo, oh, mijo, mi mi mis hijos todavía no están aquí. Y, 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 Entonces, y, y digo, oh, no, no, no. Um, yo soy tu agente de finanzas. Sí. Y se. <laughs> yo tengo niños mayores que tú. Tú me vas a enseñar de finanzas. No, thank you. Y me cerraban la puerta. Mm. Y yo estaba entrenando a alguien, Carlos, y yo, diga, Carlos, ¿estoy sangrando? Y yo no, tú, ¿no? ¿Tú crees? Por eso la gente para de trabajar. Un día vamos a ganar billones porque no paramos. Diga, uh -huh. tú eres un campeón. Dije, lo vamos a hacer, ¿ok, Carlos? Y te dejaba. Y, y, ¿Y tú crees que yo me sentía mal, que estaba chillando como un niño hasta mi casa? ¿Tú crees que yo hice eso? Claro que sí, era bien chillón. <laughs> y, oh my God, ¿por qué la gente es tan mala? Sí, sí, me oían. ¿Cómo les puedo cambiar la vida? Yo chillón, chillón. Y llegaba a la casa, todo. Y, y mi papá, otra vez te dijeron que no, ¿verdad, carajo? Y, ay, No, no, agarré algo, en mi ojo. Digo, no, mijo. Y, y una vez, ah, um, dijo, mijo, una vez mi papá me decía, mi hijo, yo te hago un anillo que ese anillo de cien <laughs> mil trabaja conmigo otra vez y no era de Porque eso te había Carlos sí mi papá me quería mu uh -huh. mucho y, y, y nada más me decía para burlar eh, si yo quería parar el negocio nunca me dejaría siempre me apoyaba mi papá increíble sí. pero viniendo para atrás a esto Carlos um, con mi, sin mi esposa es, es imposible uh, tener este negocio Gracias a Dios tengo una buena, buena esposa a mi lado sí. y trabajamos duro y cambió todo. So, mi número, una cosa que yo hago, Carlos, es ayudar a alguien como tú, Carlos, que sabes que Mario necesitas tener un ingreso extra. Especialmente ahorita que vienen los días festivos. Sí. Necesito hacer unos mil, tres mil dólares extra. Yo te enseño cómo tener un negocio. Pero, porque las, las personas cuando, cuando dicen, oh, sí, yo... Le voy a decir a las personas cómo pueden hacer su propio negocio mm. en finanzas. Dicen, no, oh, si yo soy malo en números, entonces eso no es para mí. O sea, alguna, lo que te quiero decir, a, a nosotros, como normalmente pensamos los seres humanos, es que siempre le vemos el lado negativo primero sí. antes que el positivo. Somos reacios a escuchar personas que dicen, te puedo ayudar. Y dicen, ah, este es lo que quieres, algo. Sí. You know? Entonces, quizás ese es el una gente, problema. Una gente piensa de esa manera... Pero la mayoría de la gente están abiertas porque no estamos cobrándoles para empezar su negocio. Otro negocio, o oh, invierte tanto para que empieces a generar, ¿no? Todo lo que tú inviertes es para agarrar tu licencia. Y ese dinero no se va a mí, se va al Estado uh -huh. para que agarres tu licencia. So, yo no gano nada para tú empezar conmigo. La única manera que yo gano, Carlos, es si yo te ayudo a hacer dinero. Y mira, toda la gente necesita ayuda ahorita, especialmente nuestra gente hispana. Somos los más trabajadores. Uh -huh. Trabajamos tan duro, pero ¿cuánto es tiempo que nuestro dinero trabaje para los otros? Tenemos hábitos. Dice, ay, Mario, yo ahorro dinero si gano más dinero. No. Si ganas más dinero, gastas más dinero. Uh -huh. Es tiempo de cambiar nuestros hábitos. Uh -huh. Y yo le enseño a la gente cómo cambiar sus hábitos, que aparten cada cheque 5%, 10%, y cambia su vida. Pongo ese dinero a trabajar duro para ellos y empiezan a ver sus cuentas crecer. Es bien bonito. Uh -huh. Para una educación para sus hijos. Uh -huh. Se esperan teníamos 18 años para preparar, y qué feo que tu hijo lo, o tu hija llega a una escuela buena, y dices, no, mija, pues, tus padres, no, no. O si no tienes que tomar un préstamo, que es, eso es horrible, eh, y fue una de las cosas que te dije cuando te vi, cuando estábamos hablando de tus hijos, que me dices che, que tienes 5 o 7 años, primero que yo te dije, yo espero que tú empieces ya a ahorrar para la universidad de tu hijo, porque yo pasé por ahí, no una, no dos, tres veces, y y aún así, no fue suficiente tampoco. ¿eh? Eh, yo empecé a ahorrar, de, porque gracias a, a gente como tú que me que guiaron y me ayudaron, empecé a ahorrar dinero para mis hijos antes que nacieron. Mm -hmm. Porque yo quería estar preparado. Sí. Si un día quieren hacer algo, una, un, un profesional en algo, no se preocupen, sus padres ahí están para responder. Y no al principio era difícil, pero los servicios que hacemos, seguranzas de vida, porque ahorita miramos tanto a nuestra gente hispana, bien trabajadora. Y no, y no le digo nada a cualquier otra raza. Todos queremos a nuestra familia. Uh -huh. Pero es raro que tú ves un hispano que cuando sus padres llegan de edad de, de 70, 80, nursing home. No. Los tenemos ahí, aunque lo esté gritando la viejita, uh -huh. por ahí, lo, ahí la tenemos. Sí. No tenemos el corazón de poner a nuestros padres en esas cosas. Exacto. Y, y, y nuestra gente hispana, somos muy unida con nuestra familia. Pero cuando se trata de seguridad de vida, necesitamos información. No es que no nos importa. es No sabemos a quién confiar y, y si van a pagar y, o no. Y algunas no. veces no saben ni siquiera cuáles son los beneficios de tener un seguro oh, de vida. Buenísimos. Esos eso tienen razón. Yo les enseño un plan, cómo pueden tener su seguridad de vida y también una inversión a un lado. Uh -huh. Que si nada pasa en 20 años, 30 años Ahí tiene tienes tu dinero que invertiste en tu inseguridad de vida? Mucho más de lo que tú invertiste en tu inseguridad. Mucho más. De lo que tú invertiste contra lo que vas a tener, ni cercas. Uh -huh. Casi como 5 o 10 veces más. Es increíble. Depende cómo lo invertimos. ¿verdad? Puede variar, pero siempre va a ser mucho más. Uh -huh. so, si nada pasa, gracias a Dios, tienes, un no, no fallecitas, ¿verdad? Y tienes una cantidad de dinero. Y si algo pasa, no dejas tus hijos en la calle. Que eso es triste, que uno trabajó tan duro para obtener su casa, su carro y pierden todo, Carlos. Uh -huh. Eso es mi pasión, porque yo lo miro cada fin de semana. Gente levantando signs diciendo, hey, por favor, falleció mi papá, mi mamá, mi hermanito, y no estén preparados. Eso me duele en mi corazón, uh -huh. porque lo miro cada vez. Y cuando tú sabes que fueron personas que trabajaron toda su vida y fallecieron y ahora pues... Hay que resolver porque no hay dinero ni siquiera para, para el funeral. Es, es, es muy triste. ¿Cuál es, cuál es el.? Eh, dame los tres consejos que tú siempre le das a una familia latina cuando empiezas a trabajar con ellos. Primer, uh, primer paso, uh, ayudarles con sus finanzas. Primer paso es cambiar el hábito. Uh -huh. ¿Qué, es, eh, ¿Qué es el hábito? El hábito de pagarte tú primero. Uh -huh. Cuando agarramos cheque, pagamos la electricidad, pagamos taxes, pagamos el cable, pagamos el carro, pagamos para comprar cerveza, pagamos para todo. Y si lo sobra algo, lo ahorramos. Uh -huh. Primera cosa que yo cambio es el hábito de pagarte tú primero. Primera persona que tú quieres que pagar es tú, aparta 5, 10% y luego sube a 20 si puedes. Pero 10% de tu ingreso, ponlo aparte. ¿A dónde tú quieres que lo ponga? No ahorrarlo, porque si ahorras tu dinero vas a quedar pobre. Okay. A invertirlo en uh -huh. fondos mutuales, en la economía global. Y dice ay, pero si baja la bolsa. Sí va a bajar. Baja un promedio 7 a 10 años. Cada 7 a 10 años baja un poquito. Pero, ¿qué crees? Otra vez sube. Uh -huh. La gasolina sigue subiendo. Las casas siguen subiendo. La ropa sigue subiendo. ¿Por qué no invertir en todo eso? Yo les enseño. La electricidad, la agua, los huevos, la leche, todo eso. Eh, ¿Qué crees? Tú puedes invertir en todas esas Amazon, Facebook, todo eso. Son compañías que profesionales manejan tu dinero. Uh -huh. Que por los, últimos, por los últimos 100 años, 100, antes que nacimos, están manejando su dinero ganando 10, 12, 14% anualmente uh -huh. en su dinero. Uh -huh. Pero nadie los enseña. Uh -huh. Y hay tanta información allá afuera. Tantos profesionales de verdad, si necesitan ayuda con mucho gusto, gratis, yo de consejos que es lo que pueden hacer para poder ayudarse. Pero paso número uno es pagarse ustedes primero. Perfecto. Y no ahorres tu dinero, invierte tu dinero. Okay. ¿Por qué? Carlos, si tú pones 10 mil dólares abajo del colchón, en 10 años van a ser 10 mil dólares. Pero no valen lo mismo. No, exacto. Sí, 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 porque no, puedas, no vas a adquirir lo mismo que 10 años podías adquirir ahora. Vas a querer menos. Eso. Soy yo te enseño cómo trabajar tu dinero para que tengas mucho más. Uh -huh. número, número dos es un plan para eliminar tu deuda. ¿De qué te sirve que estés, que estés ahorrando dinero, ganando 8, 10, 12% anualmente en tu dinero uh -huh. y estás pagando 12, 18, 28% de intereses en tarjetas de crédito, préstamos? Nada de, de eso nada sirve. Y mira, yo hago un plan complementario. ¿Cómo puedes ayudarte a salirte de deudas? Mira, lo que hacemos uno, las tarjetas de crédito no quieren que tú ganes tu, tu balance o tu casa y que la pagas rápido. No, no, no. Hasta en la casa seguimos refinanciando y refinanciando. Oh, el interés está más bajo y te llevan para atrás a 30 años. Exacto. Es lo que quieren, Carlos. Ellos nunca quieren que tú te salgas de deuda. No, ellos quieren tener, es que tú tengas siempre ese compromiso financiero con ellos porque, hey, ahí es que está el billete y tienes toda la razón. Eh. Y las personas lo están viendo también cada mes cuando ven su estado de cuenta de una tarjeta de crédito. Lo que uno paga una tarjeta de crédito es increíble. ¿eh? Es, es mucho. Si estás tarde una vez, 28% de interés. Si estás tarde dos veces, hasta, hasta 32% de uh -huh. interés. Uh -huh. Es horrible. So, yo le enseño a la gente cómo usar interés compuesto uh -huh. para tu favor. No contra ti. Perfecto. ¿Ok? Y la deuda es contra ti. Si yo te enseño un plan, ¿cómo salirte de deuda? Y esto es bien importante, Carlos. L nosotros diga que tu pago es $50 dólares, le mandamos un poquito más. Tu pago es $70 dólares, le mandamos un poquito más. Exactamente como no debes de hacerlo. Uh -huh. Tú quieres que dar el mínimo a todas las tarjetas. El mínimo, sí. Y a la que te está afectando más, a esa a la que le. La... Le, todo lo que te sobra la, la, la aplicamos a esta. Uh -huh. Si tú pagas 50, le mandamos 200 a esa o 300 y la pagamos más rápido. Ya eliminando esa, diga que estabas mandando 200, ahora mandas 250 porque uh -huh. esa ya está pagada. Exacto. Y luego pagas la que sigue y ya te sobra otros 250. Si es hace mucho más rápido uh -huh. pagar las demás. Uh -huh. lo primero pagas. hay que pagar la, donde tienes una, el balance mayor. Y si la gente dice, pero Mario, necesito ayuda en eso. Eh, Siéntese con un tercer cosa, siéntese con un experto, pero si te están tratando de cobrar antes que te ayude, corre. No, de verdad, esa gente, oh, "O bueno, yo te ayudo, pero págame me primero." Encanta, me no, encanta, no, 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 me no, no. No, que tú digas eso, porque... que te ayuden primero. Y yo les ayudo a mi gente y por ayudarles la compañía me paga a mí. No sale nada del bolsillo del cliente. Yo me siento con ellos y les ahorro, diga sus de carros están pagando 120. Yo les enseño cómo pagar 80 dólares al mes. ¿Sabes lo que me pagan a mí? No broker fee. Me pagan de los 80, me pagan a mí. Uh -huh. Nada del cliente. El cliente no saca nada de su bolsillo. Uh -huh. En vez de pagar 120, ahora paga 80. Es lo que yo hago. Lo mismo en seguridad de vida. Es espectacular lo que hacemos. Me encanta porque ninguna de mi familia podía pagar para salirse de una, una situación. Uh -huh. Necesitaban dinero. que Imagínate para pagar. Nosotros les ayudamos primero y por ayudarles, Carlos, es como la compañía me paga. Por eso los va muy bien. Sí. Nadie quiere pagar para que les ayuden. Sí, ¿no? Y es bueno que tú tienes el trabajo que tú tienes, porque además de que tú puedas ayudar a tu gente, uh -huh. también, pues, eh, estás devengando tu sueldo, su, tu salario, o, o, o tu ingreso, sí. vamos a decir. Y eso también te ayuda hasta para ayudar a tu familia. Ahí estaba viendo que, o pues, sea, lo contento que tú te pones porque tú le ayudaste a tus padres específicamente sí. con, con sus casas, eh, a tu papá te lo has llevado hasta el Super Bowl, yeah. ¿no? Que son cosas que... Cuando uno está pequeño, viniendo de donde nosotros venimos, uno ve los torneos y no, ay, si yo estuviera ahí algún día. Yo veía la Serie Mundial, ay, si yo estuviera ahí algún día. Y mira, me dio, Dios mío, la, la dicha de poder estar ahí. No disfrutándolo, bueno, trabajando, pero a la vez sí lo estoy disfrutando, porque no solamente estoy sí. viéndolo, sino estoy compartiendo wow. con los peloteros. Estoy hablando con ellos, con, con personas también que uno de hace mucho tiempo conoce a través de la televisión y tiene contacto con eso. Entonces wow. me imagino que lo mismo tú te sientes cuando tú puedes lograr ayudar a tus padres y llevarlos a estos eventos deportivos. Es lo más bonito. Mi suegro lo llevé al World Series el año pasado mm -hmm. y él es un Dodger fan que, ni te imaginas, Pobrecito. nunca ayudaron. Ha sufrido por dos años. Bueno, sí. ahora tres. Sí. <laughs> Y, y nunca ha ido a un Dodger Game. Nunca. No, tampoco no Sí, so, lo que su primer juego era el World Series. Imagínate eso. Y perdimos ese, ese. Es cuando perdió el World Series contra Houston el, el año pasado. Pero... El 2000, pero no, en 2017. Pero mira esto. Era increíble. Espectacular. mira um, Se lo merece. Yo, yo, me, yo me acuerdo cuando. ¿Cuál ¿Qué, ¿qué, qué fue ¿El, el último? ¿El siete? ¿El, el seis? El, el último. El siete. El siete, era el último. Ese You Derby lo quiere matar quizás tu juego. <laughs> perdieron ese juego. Pero yo me acuerdo uh, cuando hablé con mis sueros, porque son increíbles también. Me tocó, gracias a Dios, sueros increíbles. Mi suegra, mm. mi suegro, increíble. Y yo cuando le pide la mano de su hija. Yo, me, yo hice una promesa con Dios y con él que yo lo iba, él iba a tener orgullo que yo era su uh, son-in-law. Sí, sí, sí. Su, su nuero. Su nuero. Uh -huh. Y ese, ese día yo sé que tenía mucho orgullo, y, ¿verdad? Y le, le ayudamos a cargar su casa. Uh, todo, pues son, son muy buenas personas. Se merecen eso y más, ¿verdad? Sí. Tenían mucha fe. Pero lo más bonito es poder ayudar a mis padres, a mis abuelos. Mi abuela, mi mamá me tuvo los 15 años, ¿verdad? Mi, mi abuela me ayudó a... Uh, para que yo tenga un buen futuro, me llevaba a la escuela y todo eso. Y tú sabes qué bonito se siente darle dinero a mi, a mi abuelita, a mi abuelito, a, a mis padres, y ahí te va, ¿cuánto necesitas? Y son, oh, no, 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 es mucho dinero, mi hijo, no, 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 no. Y se lo pone en el bolsillo todavía. ¡Oh, my, qué bonito se siente eso! Oye, hay muchas personas que están también aquí pues, apoyando lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, Alessandro, para el tipilo, dice, un, ser, un gran ser humano y gran mentor. Eh, esposo eh, coach dice, parece que es alguien que te Oh, Alexander, muy bien. love you, man. Muy buena persona. Claudia, Lo mismo es él. Claudia Tobar también dice que estás en fuego. O sea, oh. eres una persona Thank you, Claudia. activa. Eh, Esteban Martínez también eh, te envía saludos. Gracias, Esteban. Liz Limón dice Mario y Franny, such amazing and humble people. O sea, Thank ustedes, you, Liz. parece que le han ayudado bastante a Liz. Eh, y también pones ese, ese emoji de fueguitos. Eh, qué bueno que, que también la gente se sienta así contigo, porque también puede decir lo, lo opuesto, ¿no? Sí. Y especialmente cuando hace alguien que tiene tantos años como tú haciendo sí. lo mismo, pues eh, siempre hay uno que otro, pero no, ese no es el caso contigo, ni con Fran y tu esposa. No. Pero sí, las personas que están escuchando en este momento y, y quizás digan, pero ¿cómo yo puedo? contactarme con él o cómo me puede más información. Bueno, eso puede suceder el día de mañana, sábado 2 de noviembre. Esto va a ser el, en el River, River Arena, en Anaheim, y se llama el principio o no, el precio detrás de la fama. El precio detrás de la fama. ¿Y qué tú vas a hacer aquí en el día de mañana? Um, vamos a enseñarle de sus finanzas, vamos a enseñarle de maneras cómo pueden levantar su crédito con cosas que puedan aplicar. Ah, mira, Kevin Ramírez va a estar aquí, ex compañero, oh, Kevin. sí. Oh, yeah, Kevin. Trabajamos juntos en, en, en Travisión, en Superestrella. Oh, yeah, sí, muy sí, buena, sí. va a ser nuestro host, sí. muy buena persona. Hasta Kevin uh, Ramírez, Kevin agarró su licencia con nosotros y, y tiempo parcial porque su pasión es, a ser actor, a ayudar a familias. Sí. Pero agarrar su licencia. Y cuando estaba en México, agarró su cheque de 1.500 dólares y dije, ¿esto qué es? Porque tenemos un sistema, la gente que no tiene tiempo, como Kevin está muy sí, ocupado, sí. agarró un cheque de 1.500 y ni estaba aquí. No, es una. Dijo, maravilla. este negocio tan increíble. eso <laughs> Es bien bonito porque ayudamos a gente, Carlos. Sí. Sí, so, vamos a ayudar a gente a cómo pueden tener planes para su futuro. Uh -huh. Van a ir de muchos artistas. Alicia Machado, va a Alicia estar Machado, estar ahí. Machado va a estar ahí Adriana también. Fonseca también veo que sí. va a estar aquí. Sí. Eh, Anaí Salazar, que sale en Estrella TV también. Anaí Salazar está aquí también, mira qué bien. Adriana Fonseca, que eh, eh, en ha salido muchas sí, novelas. En novela. Está también Mar Mario, Arriz Arrizón, Mario Arrizón. Mario También va a estar sí, ahí. Ese campeón. Qué, qué bueno. Entonces, ¿qué, qué, va, ¿qué las personas van a ver en este seminario? Van a ir a uh, muchas historias bien bonitas, van a agarrar... Uh, muchos ejemplos qué es lo que tienen que hacer para que empiecen a tener éxito en su vida uh -huh. y también cómo pueden a empezar a aplicar cosas que desde ese día pueden aplicar y cambiar su vida para siempre sí. cuando se trata de sus finanzas uh -huh. hasta cómo pensar un negocio uh -huh. cómo puedes invertir las ventajas de tener tu propio negocio en tus taxes ganando un poquito de extra de dinero aunque sean unos mil dólares extra Carlos sí. a 3, es una, un dineral para la so, gente por favor claro que so, sí le, le enseñamos cómo pueden hacer eso es vas a Va a ser espectacular. Y lo que quiero hacer, uh, tengo, eh, cada boleto es 20 dólares, puedes ir a la puerta, pero la gente que está aquí, que está mirando, yo quiero regalar a uh, 20 boletos, voy a dar 20 boletos uh -huh. a la gente que, que se hace... Vamos a poner un link ahorita en el Facebook. Sí. La, las primeras 20 que se, se aplican ahí, les vamos a dar 20 boletos gratis a este evento. Perfecto. No quiero, quiero que vengan a aprender, ninguna obligación de nada. Ven quiero que se inspiren que sí pueden que pueden hacer algo más grande también tenemos a Adriana Gerlardo ella es una de las más sí, de, grandes de, de seguros de carro de Adriana Insurance. por donde quiera ve su cara y sí. tiene una un, un, uh, un corazón tan grande para ayudar a la gente eso sí. va a ser va a ser algo muy impactante sí, sí. muchas gentes van a hacer una decisión de cambiar su vida mañana entonces las personas que quieren ir tienen que estar muy pendientes a los comentarios me imagino y vas sí. a poner un comentario ahí con un link sí. para que las las personas vayan a ese link y se pueden inscribir para ganar estos boletos para que estés ahí en el día de mañana y te repito va a ser en el River Arena esto es el 201 al este de la Broadway eh, 201 East Broadway en Anaheim y bueno está toda la información en el boleto va a ser mañana las puertas van a abrir a las 10 de la mañana la conferencia iniciará a las 11 de la mañana y ahí vas a estar en el precio detrás de la fama ¿por qué el precio detrás de la fama muchas veces miramos Wow, esa es la vida que yo tengo, quiero la fama increíble. Por ellos van a decir el precio que pagaron mm. y también como están arriba y no ahorraron su dinero, no pensaron que iban a agarrar el dinero para siempre mm. y así se les fue lo, y perdieron todo. Mm. Vas a oír historias que van a tocar tu corazón. Dice, wow, no es todo lo que miramos, es es, es lo mejor. Sí. Queremos que empezar a prepararlos, uno nunca sabe eso. las historias va a ser impactante y vamos a ayudar a mucha gente, mucha gente va a hacer una decisión ese día. Mañana, que ¿sabes qué? Este es el año que voy a cambiar mi vida. Porque cada año, Carlos, este es el año que voy a bajar la panza. Este es el año que voy a hacer ejercicio, voy a comer bien, voy a ahorrar dinero, voy a ganar más dinero, voy a empezar mi propio negocio. Pero te juntas con la misma gente. Piensa los pinche, mismos pensamientos y ¿qué crees? A, pasa el mi, otro año, gastamos. Es tiempo de cambiar con quién te asocias, con quién estás a tu lado. Porque eso es bien importante. Si yo me junto contigo, Carlos. Y ya veo que tus, tus arms irán nomás, ¿verdad? Es legal tus guns que tienes, irán. Son legales, irán. Nunca he ido a un gimnasio, eso es uh, natural. Ok. Yo solamente respiro y yo me pongo así. Pero mira, tú no te miras así, nomás por mirar, porque tú vas al gimnasio, comes bien. Si yo sí, me claro. junto contigo, ¿qué crees? Yo te voy a levantar tu ingreso, entonces decir, man, Mario gana millones, ¿por qué no yo? ¿Y tú qué vas a hacer? Mario, no comas eso. Vente a ejercicio, vente a hacer esto, vean estos hombres que pues, ¿verdad? Y sabes que hasta me va a dar vergüenza y, y yo voy a empezar a hacer ejercicio porque me importa lo que tú piensas de mí. Uh -huh. Y te va a dar vergüenza y dices, ven, ¿cómo nomás gano tanto? No sé, por ejemplo, si, man, si este muchacho puede ganar menos, ¿por qué no yo? Eso es bien importante. Y tú eres bien humilde, siento tu energía, siento quién es, lo mismo conmigo. Los, los vamos a conectar y por qué no hacer algo mejor. Sí. Los, siempre desde pequeño, mis, mi abuelita mi, siempre me decía: Mi papá, tú eres con quien te asocias, tú eres con quien te juntas. Sí, claro. No te juntes con ese muchacho, no te juntes con esa muchacha. Mm. Y cuando somos adultos, paramos de vivir esa información y por eso estamos donde estamos. Es tiempo de cambiar con quién nos asociamos, con quién nos juntamos. Y si tus amigos no quieren cambiar, es tiempo de cambiar tus amigos. Mm. Y si tu esposa no quiere que tú cambies. Ay, ay, ay. ay. <laughs> difícil. No, ¿sabes lo que haces? De verdad. Lo que hice porque una veces en mi negocio, ay, mi, mi esposa no me, no me apoya. ¿Gana dinero? Dale un cheque de mil, dos mil dólares Shopping spree, mama lo que tú gustes. ¿Y a ahí ver, te si... va a apoyar. O no? Claro, lo digo uh -huh. con, mis con mis muchachos que están jovencitos, que quieren aprender de negocio. Ay, mis padres no me apoyan. Gana un cheque y paga su hipoteca de su casa. Paga la electricidad a ver si no te apoyan. Uh -huh. ¿Verdad? Eso hiciste con tus padres también. Eso hice con mis papás. Primero le, le pegué, pagué un bill y luego uh, tenían honor de un día pagar la, la hipoteca. Uh -huh. Lo mismo con mi mamá, lo que necesiten mis padres. Uh -huh. Me dieron vida, me dieron todo cuando no, no era nada yo y mi esposa. ¿Cómo uh -huh. no les voy a dar lo que necesiten mis sí. padres? Y también con mis abuelos. Qué bien, qué bueno. Eh, hasta yo hubiera ido mañana, el problema es que como tengo un barbecue con todo el talento de Fox Deportes que vamos a celebrar, entonces uh. si no, hasta hubiera estado ahí porque sí me interesa bastante. Eh, yo soy una persona que también, aunque todo tiene mucho que ver con que estudié administración de empresas en la, en la universidad y siempre llevo mis finanzas diariamente, tengo que saber el balance de todas mis cuentas penny por penny mm. eh, y es algo que me ha ayudado bastante porque si tú tienes claridad en tus finanzas hey, el límite es el cielo te lo dice alguien que eh, dos, sus tres hijos fueron a la universidad dos wow. de ellas ya terminaron la universidad están trabajando tienen sus vehículos yo no les doy un centavo eh, solamente como te dije uno me queda y, y ya en un año pues eh, termina ese compromiso financiero que yo tengo con él me da tanto ruido de, de eso verdad, eso. Carlos. Y claro que tiene que dar. Que eres ¿no? latino, sí. hiciste eso, eso es difícil de hacer. Pero, pero, difícil. pero yo me preparé desde muy temprano y por eso yo llevo las finanzas como las llevo. Eh, eh, y gracias a Dios que mi mujer se deja llevar, porque cuando estuve con ella, cuando empezamos, uh, mi mujer es la que le gusta gastar y gastar y gastar, <laughs> y gastar y gastar. Y no sabe cuánto dinero tiene en el banco, pero ella quiere gastar y gastar y gastar. Pero. Gracias a Dios, con, con el tiempo ha comprendido, no es que lleve las finanzas, sino que me las deja a mí, pero ella sabe que todo tiene un límite. Eh, pero eso es la importancia de las finanzas, cómo te puede ayudar a ti, no solamente a ti personalmente, sino también a tu familia, especialmente a tus hijos, y después cómo ya con el tiempo pues tú puedes estar viviendo una vida más cómoda, porque desde un principio le pusiste la, o le diste la importancia que tenía que darle a las finanzas. Si no sabes cómo hacerlo, para eso existe gente, eh, como Mario, que te puede ayudar, y su, y su esposa Franny. Así que eh, si puedes ir, si te interesa, ya sabes, ve ahora mismo que estás viendo, eh, muy pronto, no ahorita, ahora, ahorita sino muy pronto, eh, Mario y su gente va a poner ese link dentro del comentario, búscalo, hazle clic a ese link y ojalá y puedas pues, ganar ese, ese par de boletos para que estés mañana en... Esta conferencia que empieza a las 10 de la mañana ahí en el River Arena. Mario, muchísimas gracias, hermano. Un placer conocerte. Gracias por llenar de energía este, este espacio. Gracias, es, de verdad es un honor. Y ya quería conocerte, Carlos. Gracias, hermano. De verdad, Real. te admiro mucho lo que haces. Es, es un orgullo que eres un latino, cómo representas a la gente latina. Gracias. Y necesitamos más latinos como tú. Y como tú también, Mario. Como tú y como Franny también. Felicidades, hermano. Gracias, hermano. ¿Eh? Y bueno, espero que esto le haya ayudado, Los muchachos, ya saben lo que tienen que hacer para que estén ahí en el día de mañana. Y también, ¿cuál, cuál es tu, tu página para que te sigan? Porque me imagino que en tu página de Facebook, por ejemplo, hay mucha información que, que le sí. puede ayudar a la gente. Um, es muy fácil, es mi, es mi nombre, lo ponemos en el link también, es Mario Arrizón, A-R-R-I-Z-O-N. Son Mario Arrizón, Instagram, Facebook. Uh, todo eso, doy información y, y ahorita estoy ayudando mucha, mucha gente uh, en sus finanzas. Uh -huh. Ha salido en Univ Univisión, Telemundo, Estrella TV, en todas esas cosas, cómo ayudamos a gente en sus finanzas. Uh -huh. Y vamos, vamos a hacer cosas muy grandes. Y es un orgullo ser un latino, ser un hispano. Y es tiempo de cambiar eso, que nomás somos <laughs> buenos. Y ya, yeah, para mí, yo tengo tíos que son buenísimos en construcción y para el jardín pero también podemos hacer más. No nomás eso, para limpiar casas. ¿Sí me entiendes, Carlos? Sí, sí. Así los ponen como, oh, los hispanos, hasta las, todas las, <coughs> las, 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 las televisión, las movies, oh, yeah. el hispano está haciendo eso. No, el hispano puede tener un negocio grande. Exactamente. Y que puede impactar gente. Y tú puedes, pero quieres que sea una decisión. Los esperamos mañana. Va a estar un, un, increíble aquí. Con mucho gusto los agarro con un abrazo grande. Y yo no soy nada, mi dinero no importa, eso no importa, lo que importa quién soy yo, uh -huh. mi corazón. Y van a verlo, van a sentir mi energía, cómo los voy a abrazar y somos familia. So vengan mañana, con mucho gusto los atendemos para que vengan a aprender. Exactamente, y no quiero dejar esto sin antes enviarle saludos a las personas que también eh, que te están enviando saludos. Dice Alex Sánchez, eh, Mario, gracias por tu fe y tu ejemplo. Manny Rosales you. dice que tú eres su héroe. Wow, Love you, Manny. Eh, <laughs> Eric Arias dice un gran ejemplo padre líder y amigo. Thank you Eric. Eh, ya tenemos ahí el link para las personas que quieran ir a la conferencia en el día de mañana y dice Mari también que es coach Mario le tenemos que ayudar a Carlos y sus hijas en consejos de crédito y finanzas. Oh, él, él es un dueño de, de que repara crédito es increíble la información sí. que yo he ido con eso te damos información gratuita que te, te, si tú la aplicas gratis. Mm que puede cambiar tu vida y si quieres más ayuda, más expertos, él te puede ayudar. Perfecto. Y yo estoy, estoy con mi sanitizer porque como tengo un poquito de gripo no quiero tampoco que este hombre esté mañana pues ahí moqueando y por eso siempre <laughs> me estoy protegiendo. Pero mi gente, muchas gracias por la atención. Espero que esta información le haya ayudado y ya saben cómo pueden seguir a Mario y, y también eh, ver los comentarios, ver toda la información que él sube a a sus páginas y sus redes sociales. Y bueno, será hasta la próxima semana. Les enviamos un fuerte abrazo. Gracias por la atención. Besote también. Se me cuidan. Adiós.